noche de viernes, Camela, Nora 25, Ángeles Muñoz, Diony Martín, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir a la SER esta noche de viernes. A vosotros por recibirnos. Oye, publicáis hoy, acabáis de publicar vuestro nuevo disco, Que la música te acompañe, es un homenaje a Star Wars, a Que la fuerza te acompañe. ¿La música es vuestra fuerza? Por supuesto. Por supuesto. Sí. Sin ninguna duda. Y la de muchísimas personas, ¿eh? Aunque no se dediquen a ello. ¿Qué fuerza creéis que le mete en el cuerpo vuestra música a la gente? Bueno, sobre todo alegría. Sobre todo alegría, ¿no? Son 28 años ya de carrera y si por algo nos han definido siempre ha sido porque nuestras canciones, a pesar de tener la temática del amor o del desamor, que muchas veces funcionan más que el amor, bueno, pues le damos esa pizquita con nuestro ritmo de alegría y de diversión, ¿no? Me hace gracia que hables directamente del amor, claro, después de 18 discos, 173... 17 discos, 173 canciones dedicadas al amor o al desamor, ¿os queda algo que decir sobre el amor? Siempre. El amor es eterno, nunca acaba, afortunadamente. Además, una de las cosas que más mueve el mundo, entonces, qué mejor que hacer canciones de amor. De desamor también hacemos, claro, porque es la temática y es la realidad de la vida. Y funcionan más. ¿Las de desamor? Sí, es verdad, porque mira, cuando estás enamorado, como dice mi compadre, el arrebato. Sí. Cuando estás enamorado, como que todo es maravilloso, hasta la gente mala te parece buena. Pero cuando está sufriendo un desamor, pues oye, como que... Y encima si la canción está identificando como lo que estás sintiendo en ese momento, pues como que es más arraigado, más sufrido, más de todo, te la pones más veces. Te la pones en bucle, claro. Entras ahí en un... No, lloras 400.000 veces. Es que no lo dicen. Siempre hemos sido un espejo, ¿no? De la sociedad, de nuestro público, de la gente. Y nos han llegado, nos han dicho muchas historias de amor, desamor, ¿no? Nos han dicho, jolín, esto que estás cantando es que me ha pasado a mí o me pasó, o conozco a alguien que le ha pasado, ¿no? Somos un espejo de la vida misma, yo creo. ¿La gente os ve como tal? ¿La gente se busca a sí misma en vuestras canciones? Sí, cuando tiene su propia historia y se identifica, sí, claro. Claro. Pero esto nos ha pasado a todos. Incluso yo me acuerdo antes de dedicarme a la música, escuchaba otra música que me identificaba con esas canciones. ¿Qué escuchabas? De todo. A los Alejandro Sanz, Modestia aparte, me encantaba. A los Chichos. El último de la fila. A los Chichos, a Tijeritas. O sea, escuchamos muchas cosas. ¿Y ahora qué escucháis? De todo. De todo igual. Nos gusta todo. Nacional e internacional. Verdad, serio, ¿eh? Sí. Hombre, yo lo mismo, mejor por mis orígenes, pues flamenco, he escuchado siempre muchísimo más flamenco, ¿no? Ajá. Pero nos gusta de todo, ¿no? Nos gusta de toda la música. Yo tengo mi ladito también un poquito rockerito, no mucho. No, sí, me encanta Brian Adams, Phil Collins, sí. O sea que, yo qué sé, muchísimas personas. Bueno, yo qué sé, es que la música en general me encanta toda. Oye, habladme del disco, Que la música te acompañe. Yo entiendo cada disco como un viaje, ¿no? Que tiene como sus distintas estaciones. ¿Este qué tipo de viaje es y por dónde te lleva el disco? Hombre, pues mira, cuando nos preguntan muchas veces, nosotros no dejamos de decir, es más de lo mismo, es más Camela, sobre todo muchísimo más evolucionar los sonidos, y no deja de ser lo que te he dicho antes, nuestra historia, la temática del amor, el desamor, algún tema social de vez en cuando, una dedicatoria a una persona muy especial que hay, una canción para una persona muy especial. Y es un disco que es muy esperado, sobre todo, porque date cuenta que desde nuestro anterior inédito, que fue en 2017, han transcurrido 5 años. Ajá. Sí hubo entre medias Rebobinando, que fue ese disco recopilatorio de algunos de nuestros grandes éxitos, sí. Pues por celebrar nuestro 25 aniversario, en el que nos acompañaron pues de Vivar, Alaska, Pitingo, muchísimos compañeros artistas, ¿no? Y es un disco que te puedo decir que realmente es un disco muy esperado y sobre todo, pues bueno, cuando nos dicen esa pregunta, claro, decimos, a ver, es que somos Camela. Entonces yo creo que es un sello tan propio, es una marca tan propia que cuando nos preguntan algo así decimos, van a encontrar, hombre, los sonidos más evolucionados y sobre todo más historias de amor y de desamor. Pero ¿no? Básicamente Camela. Pero básicamente Camela, por eso. Es que muchas veces no sabemos qué es eso. Bueno, ¿qué van a encontrar? Pues mira, es que van a ser otras 12 historias más de amor o de desamor. Mira, la primera, No me hables. Lo noto en tu mirada.
una relación que se termina por la cantidad de mentiras que le dice la una a la otra y dice, sí, no me hables, que no quiero escuchar más. Eso es, tanto uno como otro. ¿Os han engañado mucho en esta vida? A mí poco, porque yo con mi mujer prácticamente llevo ya casi 40 años, como aquel que dice, 38 años. Malo sería. Por eso digo. No, pero ya no solo en el amor, sino por, ¿os han estafado alguna vez? Como a todo el mundo, nos han engañado a todo el mundo, incluso comprando cualquier cosa te han engañado, ¿no? Pues fíjate, nos han engañado a todos. Sí, pero profesionalmente nuestros comienzos, jolín, no, si no la daban por todos los lados, pero porque no sabemos realmente de esto. Yeah. No conocíamos cómo funcionaba todo esto. Y os tangaron, pero bien. Nos tangaban, pero bien, por todos lados. Pero bueno, y pagaban el 1% de royalties, imagínate. El 1%. Bueno, yo no quería llegar a eso, pero sí, porque, a ver, nosotros. Es un ejemplo. Hombre, lo hemos dicho muchas veces. Sí, pero bueno. Pero bueno, que fue un todavía damos las gracias, ¿eh? Porque ese señor nos dio a conocer, la verdad. Si no, nunca hubiera repartido tantos discos por ahí, ¿no? Para que la gente nos conociera. Pero sobre todo en los comienzos era porque nosotros íbamos, cuando éramos tres componentes, íbamos los tres solos con nuestro propio coche, y a lo mejor nos pagaban, qué decirte yo, pues 150.000 pesetas de las antiguas, que ahora son 900 euros, por así decirte. Y íbamos a las salas, a las discotecas, y a lo mejor metíamos 1.000 personas, y cuando terminábamos, llegaba el dueño o el gerente o quien fuese de allí y decía, oye, que si me volvés a hacer otro concierto, que saco a las 1.000 personas que hay aquí, meto a otras 1.000 que se han quedado fuera. ¿La misma noche? Sí. Y os pagaba. Y claro, y nosotros decíamos, bueno, pues vale, pues estupendo. Y nosotros, que no habíamos visto 150.000 pesetas juntos en la vida. Eso en los conciertos era otra cosa. Entonces, yo hablaba de royalties. Claro, y entonces, claro, pero nosotros pensábamos, bueno, pues vale, ¿no? Pero no sabíamos cómo funcionaba todo esto y, bueno, también íbamos un poco también de indies por la vida. Como claro, ahí teníais casi 30 años menos que ahora. Ahora haríais un doble concierto en una misma noche. Jolines. A ver, yo es que los conciertos, no sé si nos has visto, yo me agoto mucho. Sí. Yo me agoto bastante. No, te sales de ahí sudando, pero yo que no salto, pues sí podría. Pero vamos, sí se haría, claro. ¿Qué tiene que tener un concierto para que vosotros lo recordéis con el tiempo y que pasen unos años y que digáis aquella noche sí que fue especial? Es que yo me acuerdo muchísimo de muchísimos conciertos. ¿Sí? De muchísimos. Por ejemplo, uno que siempre decimos, por ejemplo, fue en el 96, en el Paseo de la Alameda, en Valencia, en las Fallas. Y ha sido donde más gente había unas 80.000 personas, pero claro, era en Fallas. Y había 80 y tantas. Y claro, pues ese concierto, igual como el de Chile, cuando estuvimos en el Estadio Santa Laura. Y en tantísimos sitios que hemos estado, que la verdad, petadísimo de gente. Chile es uno de los sitios que no se pueden olvidar tampoco, porque fue espectacular. Y yo recuerdo muchísimo el Parque de Atracciones de Madrid, cuando se hacían conciertos, porque mi madre me llevaba cuando yo era una niña a ver otros artistas, ¿no? Y luego estuvimos nosotros en aquel escenario, ¿no? Que ¿quién me lo iba a decir entonces? Y eso sí, lo recuerdo mucho por eso. ¿Hay algún público que sea especialmente mejor que el resto? Me refiero, habéis hablado de Chile con mucho cariño. Yo no sé si en alguna plaza en concreto, en algún país en concreto, decís, es que ese es nuestro público. Es que nos quieren igual por todos los sitios. O sea, por donde vayamos. Aquí en España prácticamente por donde vayamos. O sea, ya podemos ir a Galicia, a Cataluña, pues a Cantabria, Andalucía, Extremadura, por donde sea. O sea, es que no sé, es algo que nos han mandado Dios, que realmente, porque nosotros en nuestros comienzos se pensaba, no sabían ni de dónde éramos, ¿eh? Uno pensaban que éramos sobre todo de Andalucía, unos que decían que éramos de Sevilla, otro de Cádiz, otro de Granada. Pero mi madre es andaluza, mi madre de Jaén, mi abuela era de Granada. Pero nosotros somos de Madrid. Nacimos en Madrid. Y claro, se pensaban que por el airecito flamenquito que tenemos ahí, a pesar de nuestro ritmo marchoso, pues se pensaban que éramos pues de origen andaluz. Y no, bueno, cuando ya empezaron a descubrir de que éramos de Madrid, porque somos de Madrid, y nos veían trabajar tanto por todos los sitios, ¿no? Había muchísimos artistas, compañeros que nos decían, jolín, pero no veo lo que se veía a Galicia, no veo lo que se veía a Cantabria, no veo lo que se veía para aquí, para allá. Sí, jolín, y allí os conocen. Y dijo, sí, y cantan y de todo, pues como en cualquier sitio. Tenemos ese privilegio, tenemos esa gracia que nos ha mandado Dios, y la verdad que estamos muy agradecidos, porque es que nos quieren por todos lados. Incluso en Chile, cuando fuimos la primera vez, cuando tengas ocasión ver las imágenes, Camela en Chile, y yo nada más que vi el gentío que vino a vernos, yo dije, jolín, pues si estamos en casa. ¿Sabes lo que te quiero decir? En casa, o sea, aquello era peor, peor en el sentido de que nos sorprendió mucho más. Hombre, aquí estamos acostumbrados a que la gente viniera a vernos. Claro, pero que la expresividad y cómo cantaba la gente y las masas de gente que nos venían a ver. Es que nosotros fuimos a Chile para hacer promoción. No sabíamos que la gente nos conocía. Ya estabais promocionados. Claro. Entonces, claro, por eso nos sorprendió tanto y fue impactante, ¿no? Que estaban los antidisturbios y todo esto estaba en YouTube. Sí.
Lo mejor es que lo veáis, porque no se puede explicar. Pero es verdad que fue sorprendente, porque no esperábamos eso. Nosotros la intención, la discográfica y todos, ya que no habían sacado disco de Camela nunca, la discográfica allí era el primero que sacaban, pues hacer la promoción, ¿no? Pues que la gente empezara a conocernos. La sorpresa era que ya nos conocía la gente, del boca a boca, como nos pasó en España. Y antes, a día de hoy, en vuestros conciertos, ¿qué generaciones hay? Bueno, ya no sé si las primeras filas, porque no son muy identificativas del conjunto, ¿no? Pero ¿qué generaciones veis en el público de vuestros conciertos? De todas. De todo. De todo tipo de culturas, de razas, de colores, de todas las culturas. ¿Y qué tiene la música de Camela para que sea tan transversal, que llegue a tantas generaciones? Y que entre bien en todas ellas. Sobre todo la sencillez de las canciones y de las historias. Y el ritmito. Yo pienso que es eso, ¿no? El estilo propio. Es un estilo propio, pero sobre todo que les llega a la gente. Porque es que en los conciertos de Camela tú vienes y ves a los niños, a la juventud y a la gente mayor. Te digo una anécdota. Por ejemplo, ahora mismo cuando vamos a los sitios, yo que veo mucho a los alcaldes o los concejales de fiesta y esto, ¿no? Y ellos dicen, jolín, es que Camela, traer a Camela a las fiestas patronales de tu pueblo es siempre un éxito asegurado. ¿Por qué? Porque muchas veces traes un artista y a lo mejor cuando traes a ese artista los jóvenes se quejan. Uy, esto es música para los mayores. Claro. Y cuando traes otro artista se quejan a lo mejor por los mayores. Uy, esto es música para los jóvenes, ¿no? Pero sin embargo ellos dicen, pero mira, pero es que traes a Camela, dices, es que ves que le gusta a los niños, a la juventud, a la gente, todo el mundo queda contento. Entonces vemos que abarcamos a toda la clase, a un abanico pues de familiar sobre todo, ¿no? Decidme la verdad, todos los concejales de fiestas de toda España se quieren hacer la foto con vosotros. Todos, incluso, escucha, yo este año me he hecho muchísimos. Mira, con los alcaldes, con los concejales y hasta con la... Con todo el mundo, con la, los hacemos. Bueno, tú alguna que otra este año, pocas. Pero bueno, eso ya hablaremos tú y yo. Uy, los sí, trapos sucios. Sí, no, yo... mentira. No son trapos sucios. Si sacaran los concejales, todas las fotos que hemos hecho durante tantos años, tengo yo muchísimas más que años, tú. Años, sí, pero he dicho este año. Que son 28, este año. No son dos años. Aymar, ¿qué he dicho? Has dicho este año. De todas maneras, este tampoco salgo escopetada, yo siempre me quedo. No, es que el problema es que siempre hay que hacerla antes, porque vienen las niñas estas que ganan el premio de princesa, las damas de honor, y esto igual. Y también hay que hacerla. Pero bueno, pero que es algo que... Escucha, pero va en la profesión. A veces llego justa, porque claro, yo me tengo que maquillar y yo me tengo que hacer lo que él no se hace nunca. Yeah. Claro, entonces, eso él nunca lo cuenta. Él tiene mucho más tiempo. Pero si yo no me estoy quejando, yo lo estoy diciendo. Tú me has visto que yo me queje. Parece que me estás apuñalando. Había un poquito de resquemor en tu comentario, eso que he visto. Cuando tú has preguntado... A ver, cuando te has preguntado, oye, ¿algún concejal ha hecho la foto? Pues claro, y sobre todo yo este año. Y es que es la verdad, yo este año me he hecho más fotos que ningún otro año. ¿Qué otro año se la ha hecho ella? No te digo que no, porque yo me desaparecía por los pueblos de los mundos de Dios, y más si tenían buenas tabernas o lo que sea. Pero yo este año, yo la verdad que alcaldes, concejales y ya te digo, damas, pero que siempre es un placer, además, de verdad, porque luego notas sobre todo el cariño y que te agradece el cariño, y yo creo que el agradecimiento es mutuo, ¿no? Y bueno, y de ahí que eso yo creo que es lo que nos abre el a fecha de cómo estamos hoy. Todavía nos quedan para acabar la gira esta, como te he dicho, este fin de no vamos, que tenemos dos conciertos, el mes de noviembre tenemos otro y en diciembre tenemos cuatro para acabar esta gira. Y ya de cara al año que viene... ¿Cuántos habréis hecho cuando terminéis el año? 91. Es que es una barbaridad. Sí, pero es que de cara al año que viene... Más la promoción. Más la promo, claro. Pero es que de cara al año que viene, que hemos estado con nuestros managers y eso, y hay 30 fechas cerradas y acaba de nacer este nuevo trabajo. Yeah. Eso, y hay 30. ¿Cómo es eso? Y hemos compuesto y grabado este disco. O sea, de mitad de estos 90 conciertos. Pero os va llamando vuestro manager y os va diciendo, ¿no? Que ha entrado otra fecha, que llaman los promotores de Murcia y que ha entrado aquí otra fecha. A ver, hablamos todos los días. Yeah. Y lo mismo a lo mejor. Bueno, ¿qué tal? Pues muy bien, hoy han llamado, están llamando, cerra uno. Tienen que llamar de aquí, pues la verdad que la cosa se está animando muy bien. Tan pronto y tal, y esto y lo otro. Y la verdad que es un privilegio eso. ¿Nos planteáis bajar un poco el pistón? Es que no lo hemos bajado nunca. Por eso no lo habéis bajado. ¿Sabes qué pasa? Pregunto si os planteáis bajarlo de alguna manera. Hombre, mira, por ejemplo, el año de la pandemia, bajamos el pistón todo el mundo. No había más remedio. La vida en pause. Claro. Pero cuando las cosas salen, ¿qué vas a decir? Que no. O sea, que nosotros, aunque sea un pueblo pequeñito, la gente también tiene muchas ganas de vernos en aquel pueblo pequeñito. ¿Sabes qué te quiero decir? Aunque sea un escenario más pequeñito, con el público o la plaza del pueblo que sea más chiquitita, pues todo el mundo tiene derecho y...
Hay marcas, me cuesta mucho decir que no. Algún día llegará y tendremos que decir, bueno, pues vamos a parar un año o lo que sea, o un tiempo, o lo que sea, o algo. Pero lo que decimos nosotros siempre es que no todo el mundo tiene la fortuna o la suerte de vivir realmente de lo que le gusta. Eso es. Y nosotros en ese sentido somos unos privilegiados. Entonces, como nos gusta. O sea, nos gusta hacer nuestras canciones, el hacer nuestros discos, pero sobre todo luego lo que más nos gusta todavía es cuando vamos a los pueblos, aldeas, capitales, donde sea, y vemos ese cariño de nuestra gente y con nosotros cantar nuestras canciones. Y vuestras familias nos dicen, oye, por favor, para allá, es que no puedes estar todo el día. Es que ¿Cuándo vas a venir a verme? Y es verdad que es complicado, ¿eh? La verdad que son muchísimos viajes y la familia para mí, por eso la Navidad... Para mí es intocable porque son tantos años y la familia, que sobre todo con nuestros mayores, ¿no? Yeah. Que tenemos que disfrutar a tope de todos ellos y nos vemos poco porque viajamos muchísimo, pero vamos, tengo una familia que es impresionante. Yo estoy súper orgullosa de mi familia, tengo muchísima suerte de la familia que tengo con mis amigos, que son maravillosos, y siempre que podemos nos vemos. Siempre intento hacer alguna escapada que otra, ¿eh? Pero vamos, me encantaría verles mucho más de lo que los vemos, lógicamente. Que es la vida del músico. Es así. Tiene su precio. Aparte también. De que ya están hechos. Son tantos años ya también que están hechos. Claro, sí, os han comprado como erais. O sea, eso es así. están hechos. O sea, ellos ya prácticamente saben que nuestra vida es así, es nuestra profesión y lo tienen que aceptar también o resignarse en ello. La verdad es que nos ven ellos mucho más que nosotros a ellos, porque claro, estamos todo el día en la tele, todo el día una foto de prensa. Pues, estarán escuchando la radio esta noche, sí, ¿no? Están escuchando la radio. Claro. Oye, ayer leía en El País una entrevista a Juanjo Millás, al escritor Juanjo Millás, que decía, bueno, a través de una aplicación y tal, me han calculado que me quedan 12 años de vida, y yo eso lo cuento en novelas, me quedan 4 novelas, el tiempo para escribir 4 novelas. Olé. ¿Vosotros calculáis la vida también en discos? Madre mía, sería infinito. Yo qué sé. Pero lo que nosotros nos planteamos o lo que creemos. Que vas dividiendo tu vida, no tanto pues en temporadas naturales o en años naturales, sino que dices, bueno, aquel fue el disco de no sé qué, o mi hija hizo la comunión en el disco tal, ¿sabes? Ir dividiendo la vida mentalmente en discos. Sí, que te recuerda a esa época de donde lo que has vivido. Sí, pues sí. Eso, que son tantísimos años. Es que es eso. Que es toda nuestra vida, porque. Es que antes de sacar profesionalmente el primer disco, que fue en 1994, ya hacíamos nuestras propias maquetas en casa. Yeah. Entonces, todas las canciones y toda la música nos lleva a un recuerdo, ¿no? Y a una época. Y es toda la vida. Claro, decimos, primero en los 90 las maquetas. Luego, a mediados de los 90, el primer contrato discográfico. Ya ha entrado en los 2000, firmamos con una multinacional. Ya ha entrado 2010 y algo, no sé qué. Bueno, pues, desaparece la multinacional y nos ficha otra. Entonces, así cronológicamente sí, así sí. Oye, sí. ¿Y cuál es la canción que tengáis como gran espinita, que vosotros digáis, es que era buenísima esta canción y no petó? Por lo que sea, no funcionó. Pero que vosotros digáis, que era la hostia de canción. Pues es que no nos ha pasado que yo sepa, es que no. Eso. Claro, es que es lo que tiene hablar con gente que la ha ido. Mira, muy bien, que no tiene. Te juro que te parecerá raro, pero es todo lo contrario. Hay canciones que decimos, bueno, están aquí en el disco y han funcionado más de lo que pensábamos. Por ejemplo. Eso sí. Pues yo qué sé, canciones. Es que vamos a un concierto, es que lo cantan cualquiera. Todo. Tú vas a un concierto. Tú nunca has venido a un concierto nuestro, ¿no? No he estado. Por eso no me puedes entender lo que, claro. Lo que te queremos decir. Tú tienes que ir a un concierto de Camela y vas a ver. ¿Qué canción no canta el público? Entonces me vas a entender. Mira, ahora con la salida de este nuevo trabajo, sí. Tenemos un dilema, que es el que tenemos siempre cuando sacamos un nuevo trabajo. A ver, ¿cuántas quitamos y cuántas ponemos? Eso. ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Cuántas quitas y pones de la Claro, lista del repertorio de que tenemos. ¿No? Vale. Claro, porque claro, no podemos alargarlo más. Ya, yo no podía dar ya más. ¿Cuánto dura un concierto de Camela de media? Casi dos horas. Hostia, sí. Claro, es que estamos prácticamente es una hora y 40, más luego lo que te hablamos y tal, y presentamos y todo, nos tiramos casi. Y el momento de sacar canciones de la lista de los conciertos, claro, y es que, como sacrificar a un Claro, hijo, y ¿no? Es que ahora llegamos, y claro, y es que estamos en ese dilema. Estamos ahora, sobre todo a mí me gusta que ahora que acaba de ver la luz este nuevo trabajo, sobre todo nosotros somos muy de la calle todavía. Entonces, claro, yo todavía tengo esa cosa de que qué canciones son las que más están gustando. Ajá. O más cantura a la gente, o qué le gustaría más que hiciéramos en directo, ¿no? A y ver. Entonces, bueno, pues por ahí nos guiamos un poco, fuera parte luego el single claro. Siempre hay que presentarlos, pero luego alguna que otra canción por ahí. De eso. Estas 12, ¿cuál creéis que va a funcionar como ninguna otra? Yo creo que hay una que es muy especial, que yo siempre lo he dicho, es Gracias, es la número 4, si no me equivoco. Vamos a escucharla.
¿Has vuelto a confiar en alguien hoy? ¿Será la forma que tiene de ser que te ha devuelto la esperanza de querer? ¿Qué es tan especial esta? Porque es una canción, tú fíjate, es una canción compuesta por mi hijo, por Rubén, y en su día cuando la compuse, yo dije, jolín, qué bonita, ¿no? Sí, qué bonita, es una canción muy bonita, incluso Ángeles cuando la escuché fue muy bonita. Sí. Pero ya luego cuando hicimos el arreglo, es que más bonito todavía, se sale de lo que es Camela prácticamente. Ajá. También. Cuando lo... Y entonces, pues bueno, y a quien se lo hemos puesto, a los más allegados, conocidos, esto, nuestros músicos, gente con la que hemos viajado este verano. Y se lo hemos estado poniendo y dicen, joder, es que está gustan, pero esa canción tiene algo que les llama la atención. Tiene sentimiento para la chica que da las gracias por sufrir un desamor. ¿Qué sentiste al escucharla? Por volver a sentirse Ángeles, bien. ¿Qué sentiste al escucharla? Me encantó. Yo se lo dije a mi sobrino Rubén, digo, esta es que me encanta. Es una canción que va a llegar, yo creo, a los corazones de todas las chicas porque se me llega al mío. eres un termómetro de las canciones, de si cala en mí, va a calar sí, en la gente. Sí, seguro. Yo creo que sí, que eso nos suele pasar, ¿no? Que acertamos en ese sentido de cosas. Oye, contadme una cosa. Un grupo que dedicado íntegramente al amor, ¿cree en el poliamor? ¿En el poliamor? ¿Eso qué? ¿Pero eso qué es? A ver, primero dime qué es eso. Eso me suena a polen, pero no. El poliamor es que puedas tener una relación con más de una persona a la vez. Ah, relaciones amigo. De tres. Ah, compartir claro. Cosas. Nosotros no. Puedes compartir el amor con tu madre, con tus hijos, con tu No, mujer. No, pero él no se refiere a eso. Se refiere a relaciones múltiples. Ya lo sé a lo que se refiere. A turrón. Ya lo sé a lo que se refiere. Yo te estoy diciendo mi contestación, lo que yo puedo compartir. Y no lo veis, no, claro. No, no lo veo para nada. A ver, nosotros respetamos y oye, y vivimos en un mundo muy liberal y todo aquel que oye que yo es que me enamoro y si me enamoro una vez, me enamoro una vez. No me entran dos relaciones en una, ¿me entiendes? Que todas las parejas aquellas que oye que se consientan a hacerlo y estas cosas. Que muy bien, pues tienen nuestro respeto y estupendo. Claro, por supuesto. Pero nosotros no. Vamos, yo creo que por parte de mi mujer mucho menos todavía. O sea, tú no, pero tu mujer menos todavía. Yo creo que al revés. No. Que no, pues claro que no. Que lo estoy diciendo de broma. Señores, muchísima suerte con el disco. Ha sido un placer teneros esta noche. Muchas gracias. En Hora 25. Gracias, de verdad. A vosotros.